Zaragoza, nudo y confluencia de ríos y caminos, tiene el Ebro por vecino y amigo. Si con la mirada remontamos su curso, veremos como telón de fondo el perfil majestuoso de una gran montaña. Es el Moncayo, a quien alegremente se le acusa de enviarnos el fresco cierzo. Pero el Moncayo, auténtica montaña de Zaragoza, no responde a la acusación. Se yergue dominador y nos ofrece amistoso sus valles y laderas junto con su corona de nubes. Estamos en la ruta del Moncayo, cerca ya del románico monasterio cisterciense de Veruela, en cuyas celdas moró Gustavo Adolfo Bécquer, quien así nos dice: heme aquí transportado de la noche a la mañana a mi escondido valle de Veruela, cuya melancólica belleza impresiona profundamente, cuyo eterno silencio agrada y sobrecoge a la vez. Todas las tardes, y cuando el sol comienza a caer, salgo al camino que pasa por delante de las puertas del monasterio. Sobre una escalinata formada de grandes sillares de granito, por cuyas hendiduras nacen y se enroscan los tallos y las flores trepadoras, se levanta gentil, artística y alta, casi como los árboles, una cruz de mármol que, merced a su color, es conocida en estas cercanías por la Cruz Negra de Veruela. Alcalá de Moncayo, cuyo origen se remonta al siglo XII, se pobló con los habitantes de las tres alquerías del Valle de Veruela. Su emplazamiento definitivo contrasta con estas verdes arboledas próximas a Añón, el Añone romano, pueblo famoso por sus antiguas ferrerías. Al fondo, encumbradas, las peñas de Herrera, gigantesco nido de las águilas. Vamos a Trasmoz, de cuyo castillo también nos habla Bécquer. Parece que en tiempo de los moros pasó el rey por las cercanías del sitio en que ahora se halla Trasmoz. Y viendo con maravilla un punto como aquel, donde podía el hombre, ayudado de la naturaleza, hacer un lugar fuerte e inexpugnable, próximo a la raya fronteriza, exclamó: de buena gana tendría allí un castillo. Oyóle un pobre viejo, quien, deteniendo por la brida el caballo de su señor, le dijo estas solas palabras: si me lo dais en alcaldía perpetua, yo me comprometo a llevaros mañana a vuestro palacio sus llaves de oro. Sigue Bécquer en su carta séptima, narrando detalladamente cómo el viejo nigromante construyó el castillo en una noche, y termina explicando la visita del rey moro a su nueva fortaleza, con sus cinco torres gigantes, su atalaya esbelta, sus fosos profundos, sus puertas chapeadas de hierro, fortísimas y enormes, su puente levadizo y sus muros coronados por almenas puntiagudas. Así lo han comprendido estos buenos amigos que en sus coches se dirigen al Moncayo y a su comarca, donde también hay mucho y bueno que ver. Se suceden los trigales y los viñedos. El cálido y maduro colorido de las espigas contrasta con las verdes cepas de las viñas. Y en este paisaje del somontano del Moncayo, contemplamos a lo lejos los ruinosos muros del legendario castillo de Trasmoz. Llegamos a Tarazona, la Anturiaso Latinorum Veterum,
undécima mansión de la villa militar de Astorga a Zaragoza de los romanos, quienes tenían en gran estima las espadas fabricadas en la ferrería de Agramonte. Tarazona presenta unas perspectivas sorprendentes. Al fondo destaca como vértice culminante la esbelta Torre de la Magdalena, próxima al también Mudéjar Palacio Episcopal, una de cuyas fachadas vuela sobre el río Queiles. Pero Tarazona no se duerme en los recuerdos históricos, y al tiempo que se incorpora la moderna industria, va modelando su nueva urbanización. Un monumento único en la historia de la arquitectura taurina lo constituye la Plaza de Toros Vieja, formada por un conjunto armónico de casas dispuestas en forma octogonal y construidas de común acuerdo para poder tener corridas de toros en el gran patio interior, donde se celebraron hasta finales del siglo XIX. Recorremos la vieja Tarazona evocadora, cuya contemplación causa impacto en Bécquer y le obligará a escribir lo siguiente. Cruzando sus calles con arquillos y retablos, con caserones de piedra llenos de escudos y timbres heráldicos, con altas rejas de hierro de labor exquisita y extraña, hay momentos en que se cree uno transportado a Toledo, la ciudad histórica por excelencia. Cuando esto escribía, no podía sospechar que más adelante habríamos de leer una placa que dice así: Rúa Alta de Bécquer. Y de nuevo, tras este deambular por las viejas calles, no resistimos a la tentación de seguir contemplando más panorámicas de esta hermosa ciudad. Antigua casa de contratación se halla actualmente el ayuntamiento, de amplia y espléndida fachada, cuyo friso reproduce el cortejo de Carlos V al entrar en Bolonia para su coronación. Figuran guerreros, pajes, heraldos, caballeros, cañones y pertrechos de guerra. Hay dos grandes escudos, el imperial y el de Aragón. A los lados, unas figuras de gigantes simbolizan los fabulosos héroes de la comarca, Pierres y Caco. Al final de este recorrido artístico nos espera la catedral, conjunto gótico mudéjar plateresco, cuya construcción va del siglo XII al XVI. La esbelta torre parece querer recordarnos a la Giralda. Destaca el magnífico y grandioso cimborrio de forma octogonal, construido sobre el modelo del existente en la Seo de Zaragoza. Tanto en el templo como en el claustro, los alarifes musulmanes han sabido dejar un recuerdo imborrable de su arte afiligranado. Bien merece Tarazona el apelativo que se le ha dado de la bella ciudad mudéjar. ¡Al Moncayo! ¡Al Moncayo! La vía está libre y nos espera la montaña de las fuentes y de los bosques. Agua abundante y buena nos ofrece la fuente de los Tres Caños, un verdadero tesoro. La flor de montaña empieza a mostrar sus esplendores. Por favor, no arrancarla. Su sitio está allí y no resiste fuera de su propio ambiente. Un grupo de jóvenes montañeros, guiados por algunos veteranos, va subiendo por este bello sendero atravesando el bosque. Estamos en un mundo diferente al de todos los días, pero muy cerca de casa. Más flores de colores brillantes con ese atractivo especial de la flora alpina que convierte a la montaña en un jardín.
El camino entre bosques sigue. El desnivel es suave y la excursión es maravillosa. La naturaleza se manifiesta en todo su esplendor. La acampada aquí es también una faceta muy importante para el disfrute de la montaña tan próxima a Zaragoza. Flores, flores, qué maravilla. El Moncayo nos deleita con su extensa flora. Y si la vista se recrea, también hay algo para los golosos. He aquí un prado cubierto de sabrosas frambuesas, es decir, de chordones en buen aragonés. Los que subieron por la carretera forestal ya llegaron a otra fuente, la Fuente del Fraile, rodeada por hayas corpulentas. Un refugio forestal brinda cobijo. Los coches siguen subiendo y alcanzan una nueva fuente, la Fuente del Sacristán, rodeada de un bosque que parece no acabar nunca y cuya contemplación proporciona un íntimo gozo. Y la carretera sube que sube, y por ella, un coche tras otro van ganando altura insospechada. Ya estamos en el santuario del Moncayo, nada menos que a 1.612 metros de altitud. Pinos, rocas y un panorama inmenso nos rodean. El agua limpia y fresca corre siempre por la fuente de San Gaudioso, frente a su pequeña ermita. Mientras tanto, el grupo de montañeros llega. La fuente es punto obligado de descansar y, como no, el de dar buena cuenta de la sabrosa comida transportada en las mochilas. También nos ofrece el Moncayo la faceta del montañismo invernal, con ese atractivo propio de la alta montaña a tan solo 100 kilómetros de Zaragoza. Hielo, rocas, pinos, ese atractivo especial que hacen de él una auténtica escuela de alpinismo, escuela de entrenamiento, de preparación de futuros montañeros. No olvidemos la posibilidad que tiene el Moncayo en la práctica del esquí. No sería aventurado pensar en una pequeña estación invernal. Los jóvenes montañeros, metidos en esta especie de grieta y que se llama rimaya, que es la separación de masa de nieve endurecida de la pared rocosa, en donde realizan unas prácticas en el blanco elemento. Frente a la moderna sociedad de consumo, la montaña es una reserva extraordinaria. El montañero se encuentra continuamente ante situaciones diversas y para solucionarlas debe agudizar su mente y esforzar su cuerpo. Puede ocurrirle al niño que por primera vez conoce la montaña, o al escalador empeñado en vencer una pared en una primera absoluta, o al veterano cargado de años, para el cual un corto recorrido por un cómodo sendero representa una victoria
y una íntima satisfacción. Cada uno debe acometer aquello para lo cual se encuentra realmente capacitado. ¿Qué, por qué vamos a la montaña? Es muy difícil contestar esta pregunta, pero la verdad es que sentimos esta atracción y sencillamente vamos. El Moncayo no se contenta con ofrecernos la marcha por senderos y el montañismo invernal. También ofrece, para los especialistas, la faceta de la escalada en roca. Esta cordada de escaladores se encuentra en una zona de rocas próximas a la cumbre. Les vemos evolucionar realizando prácticas. Joven cordada que quizá en un día no muy lejano sean protagonistas de grandes gestas montañeras. Esta montaña de Zaragoza les ofrece un amplio escenario en donde su voluntad va forjándose. Un largo de cuerda más sucederá al anterior y así poco a poco irán venciendo las dificultades que se presenten hasta llegar a la cima. La vía de ascensión elegida por estos entusiastas muchachos presenta cierta dificultad, pero es de hacer notar que por la vía normal es totalmente accesible para cualquier excursionista. Se suceden las presas y las reuniones. Se trepa. Recupera el material que más tarde volverán a emplear. La escalada es consecuencia del esfuerzo vertical, es decir, el hecho por las piernas al trepar, usando las manos para asegurar el equilibrio, sin pretender elevar el cuerpo a pulso. Nadie debe lanzarse a practicar la escalada sin antes haber sido conveniente y prácticamente aleccionado, tanto a escalar en sí como a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias. Tras haber contemplado la glera por la que harán el descenso, los dos escaladores han alcanzado la cumbre. Desde la cumbre, a 2.316 metros de altitud, la vista se pierde en el dilatado horizonte. El Moncayo es una auténtica montaña que merece recorrerse una y mil veces. Las nubes juegan en el cielo y el sol camina hacia el ocaso, pero tenemos para siempre el buen recuerdo de haber vivido esta espléndida jornada montañera.